IFAM La Falda, Escuela de Artes Marciales, para todas las edades, ambos sexos. Lugones 335, comunicate al 3548-585473. IFAM La Falda. Escuela de Gimnasia Artística de Yabú, femenina y masculina, a partir de los 2 años. Avenida Italia 149, La Falda. Teléfono 3548-639049. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al habitual segmento deportivo de Next Televisión. Puro fútbol hoy para contarles novedades importantes que tienen que ver con este deporte a nivel local. Empezando por lo que va a ser dentro de algunos días nada más el inicio de la participación de River Plate de La Falda en el torneo federal. Un equipo que se ha renovado, que ha traído refuerzos, que piensa en grande para enfrentarse con equipos de la Liga Cordobesa, algunos detrás de la Sierra, otros de las Sierras Chicas. Un grupo difícil, complicado. En la previa dialogamos con el entrenador César Farías. Es un torneo de AFA, nos estamos preparando, arrancamos ayer con los entrenamientos, hoy entrenamos de nuevo. La idea es entrenar 5 veces a la semana para ponernos más o menos a tono con los equipos que vamos a enfrentar, ¿verdad? Porque si vamos a la realidad, nosotros acá estamos muy lejos de los equipos que vienen a competir. O sea, hay conciencia de eso, ¿no? Que se vienen rivales muy duros, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos con los pies sobre la tierra, sabemos que nos vamos a enfrentar con equipos que hay jugadores que viven de esto, ¿sí? Nosotros, todos nuestros chicos trabajan, es todo amateur. Los profesores, hasta yo me incluyo también, ¿viste? No tengo el título de director técnico. Apostamos al trabajo, ¿sí? Apostamos al trabajo, sabemos que trabajando seriamente y haciendo las cosas dentro de todo lo mejor posible, se puede llegar a hacer un buen papel. Va a haber equipos difíciles, se me viene a la cabeza por ahí Malagueño, Colón de Carolla, entre algunos otros, se van a enfrentar equipos de Tras la Sierra y también de las Sierras Chicas, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestra zona está Atalaya, está Almirante Brown, está San Lorenzo de Córdoba, Colonia Carolla y un equipo, sí, donde dijiste, de Anfunes. Sí, yo tuve la suerte de trabajar con Independiente, con Beto Chinelli. El año pasado con Independiente fui a Colonia Carolla, conozco el equipo, por lo que vi ha mantenido una base, conozco la cancha. Eso no te quiere decir que vas a ir a hacer las cosas súper bien. O sea, River está entrenando para hacer las cosas bien y dejar bien parado al club y dejar bien parado al fútbol de Punilla. Por eso es fundamental, hay confianza, digamos, en el equipo. Totalmente. Totalmente, si no estaríamos trabajando para eso. Estamos trabajando para, como te dije recién, dejar bien parado al fútbol de Punilla, ¿sí? César, otro factor que es transversal es el tema económico. ¿Cómo está afrontando todo esto River? Va a ser difícil también. Sí, es muchísima plata. Para los clubes de acá es muchísima plata. Para abrir la cancha cuando te toca de local, tienes que contar con 35.000, 40.000 pesos de entrada, ¿sí? Entre árbitros, policía, médico, ambulancia. Es mucha plata, pero entonces por eso, como River representa a la ciudad, esperamos de parte del municipio que nos colaboren, comercio, el que quiera ayudar, bienvenido sea, ¿no? Porque imagínate que esto es un grupo de personas, de 15 personas que están trabajando a pulmón para poder participar en este torneo. En cuanto a indumentaria y demás, ¿cómo está el club hoy? Bueno, sobre eso, anoche hubo una reunión, hoy tenemos reunión de nuevo de comisión directiva. Se está trabajando para renovar todo lo que es indumentaria. Hay sponsor que se los ha ido a ver, se los ha ido a hablar, para renovar todo lo que es indumentaria, porque en estos torneos tenés que contar por lo menos con 2 juegos completos de camiseta. Son muchísimas cosas que tenés que tener en regla para poder participar en este torneo. Se está trabajando bien. Hemos presentado anoche un preparador físico nuevo, gente nueva que se ha arrimado de nuevo al club. Por eso nosotros apuntamos, el hincapié nuestro es en el compromiso de los chicos, de los jugadores. Bueno.
Bueno, un camino que no será llano para River, el que le toca afrontar en este torneo federal. Desde lo deportivo, pero también desde lo económico, lo decía el propio Farías, la cantidad de dinero que hace falta para jugar y afrontar cada uno de estos partidos. Ojalá que River llegue con las cuentas como corresponde y que en lo deportivo también deje una buena imagen. Seguramente así será. Para ello tendrá que afrontar estos partidos. Lo vemos en la plaquita que tenemos a continuación. Estos serán los rivales del equipo del barrio San Jorge. El debut será en condición de local el próximo 27 de enero frente al equipo de barrio Las Flores. San Lorenzo de Córdoba será entonces el primero de los rivales de River. En la segunda fecha, el 3 de febrero, Atalaya de Córdoba, en condición de visitante, será su segundo rival. Volverá a jugar en La Falda para la tercera jornada, la del 10 de febrero, recibiendo a Comercio, el equipo de Villa Dolores, representando atrás la Sierra. Después, su rival será el de la Liga de Colón. Exactamente, el equipo del Deportivo Colón de Colonia Carolla será el equipo que estará recibiendo River. Juega dos partidos en condición de local consecutivos, cuarta fecha el 17 de febrero. Después le tocan dos partidos como visitante. Cierra la primera rueda frente a Almirante Brown de Malagueño y después se vuelven a repetir los rivales, aunque invirtiendo la localía. San Lorenzo de Córdoba en la fecha 6, Atalaya, Comercio, Deportivo Colón y Almirante Brown de Malagueño serán sus rivales, terminando la participación en fase de grupos el próximo 31 de marzo. Ojalá que a River le vayan muy bien las cosas y pueda tener la oportunidad, por supuesto, de avanzar y de seguir enfrentándose con otros rivales, pensando, soñando, ¿por qué no?, en el ascenso al torneo federal A. Nos vamos ahora a otra nota que también tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con un campeonato que se está desarrollando en el Polideportivo de Huerta Grande con la participación de más de 100 jóvenes de diferentes clubes que están siendo representados en este mini torneo que se desarrolla, como decimos, en esa localidad y que tiene el auspicio de la municipalidad. Se llama Huerta Juega y estuvimos hablando con los organizadores, con Pato Pedrotti y con Matías Pedrotti. Es un proyecto que veníamos viendo durante el año y en el 2019 lo pusimos en práctica. Este es un torneo preparatorio para lo que se viene durante el 2019, que va a haber un torneo de apertura y un torneo de clausura, para que tengan los chicos de nuestro pueblo y de los pueblos vecinos también la oportunidad de jugar en las distintas canchas de los distintos barrios un torneo a nivel local. Bien, Mati, para contarle a la gente cuál va a ser la modalidad, qué equipos participan, quiénes. Bien, tenemos una concurrencia de 18 equipos armados en total, así que va a haber una gran cantidad de chicos que van a estar participando. Tenemos equipos de Capilla del Monte, La Cumbre, tenemos 7 equipos de distintos barrios de acá de Huerta que han organizado los chicos y que han empezado a entrenar, que le han dado vida a los barrios. Uno de los grandes proyectos y las ambiciones que tenía Ricky Silva cuando comenzó con todo esto, que era de tratar de empezar a darle vida a los barrios, y creo que de a poquito estamos lográndolo, de paso a paso, y bueno, muy contentos con que vengan todos, con que va a haber más de 100 chicos jugando la pelota, y bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Cuánto va a durar este torneo? Y este torneo tenemos calculado que terminará a fines de febrero. Es un torneo, como dijo el Pato, para prueba de lo que va a venir más adelante, que seguramente va a ser algo más largo, más completo, con otras reglas y otro tipo de competencia, ¿no? Pero más allá de todo, lo importante es que los chicos se diviertan, que hagan un deporte que sabemos que es fundamental para el crecimiento de los chicos. Mati, ¿qué categorías están participando acá? Tenemos categorías 2007, 2008 y 2009 y 2006. O sea, 2006, 2007, 2008 y 2009. Esas son las categorías que están jugando. Bueno, ¿qué día se va a estar jugando? Y, por ahora va a ser lunes, jueves y sábado. Lunes y jueves y sábado van a ser los partidos. Si hay algún día que se suspenda por lluvia, se van a reprogramar. Como dijo Mati recién, este es un proyecto deportivo a nivel municipal, apoyado totalmente por la gestión de Matías, que se ha comprometido con el deporte de Huerta Grande. Entonces, nosotros le estamos respondiendo con muchas actividades. Tenemos ahora el torneo 3x3 de básquet, también Huerta Grande juega al básquet, así que va a comenzar la semana que viene y estamos todos más que felices. Bueno, invitamos a todos a que vengan a ver fútbol. Vengan todos a ver fútbol, siempre va a ser de 18:30 a 21:30 los partidos, todos los días lunes y jueves y sábado, así que la gente puede venir a compartir. Está hermosa la cancha, está hermoso el predio, así que bueno, los esperamos.
Llegaron hace horas a La Falda después de lo que fue la participación en un mundialito que se desarrolló en San Juan. Estamos hablando de las selecciones sub-13 y sub-14 de Punilla, además del equipo de San Esteban. Una vivencia realmente fantástica, más allá de los resultados deportivos, con realmente muchas cosas para recordar. Ricardo Cornish, el técnico de las selecciones y también del equipo de San Esteban, nos cuenta justamente lo sucedido allí en Cuyo. Contento, te digo la verdad, deportivamente tuve un torneo muy largo, los chicos vinieron un poco cansados, pero dos de las tres divisiones perdimos por penales en como se dice, en semifinales, o sea que llegaron hasta la última instancia. No tuvimos logro de esa manera, pero después nos sorprendieron muy gratamente, especialmente para mí, porque es la finalidad que uno persigue, que es otorgarnos el trofeo Fair Play, 1,20 m, 1,30 m aproximadamente, de la cual decretan que fue la mejor, la delegación que mejor se comportó en todo el torneo. Bien, es una satisfacción enorme, ¿no? Porque eso es un ejemplo muy grande para los chicos. Es lo que nosotros perseguimos, Daniel, porque el fútbol, muy lindo todo, pero también buenas personas. Y esto se lo debo a los chicos. Y en cierta forma también a los padres, porque vienen los chicos ya con una educación directa del lugar de origen, ¿no? Tampoco nos vamos a estar tomando nosotros en una semana que logramos todo, porque hay una base de los padres. Ricardo, pero no obstante ello, bueno, se pudo evaluar, digamos, el nivel que se tiene aquí en la zona por llegar a estas instancias semifinales, ¿no? Y más San Esteban en menos de 3 meses no teníamos nada. Y terminamos jugando en la semifinal. Es terrorífico, yo no entendía nada, te digo la verdad. Un espíritu, los chicos, unas ganas de correr, unas ganas de... Y el recibimiento que tuvimos el día de ayer, a las 5 de la tarde más o menos, cuando llegó el micro, yo creo que faltaba el carro bombero porque el resto estaba todo. Un griterío, había más de 200 personas. El pueblo estaba todo reunido, la verdad que hasta me hicieron llorar, te digo más. Qué bueno. Bueno, después de esta experiencia, a seguir trabajando y a pensar ya en el año que viene y, por supuesto, en sucesivos torneos también, ¿no? Sí, son 3 divisiones en la liga y ya estamos hablando y ya estoy trabajando la cabeza. Quieren este año, conjunto con el coordinador, que estaba hablando con él, posiblemente el año que viene sea La Serena, Chile. Muy factible que sea eso. Y en cuanto a San Esteban, justamente teníamos un equipo de la provincia de Formosa y se hizo un convenio. Vamos a jugar en el mes de julio con 3 divisiones a Formosa y en diciembre haremos un torneo nosotros y vendrá Formosa. Ricardo, aquí a corto plazo, ¿cómo sigue el trabajo? Y yo, mi idea es, si para hacer bien las cosas, a partir de febrero comenzar las pretemporadas, llámese para San Esteban o llámese para la liga, porque los planteles se suben una escala de año nada más. El que era 14 pasa a ser sub-15, aparte de la sub-15, este año también tiene el provincial. Bien. Ricardo, bueno, felicitaciones por esto, ¿eh? Sí, yo la verdad que, sinceramente, todavía no reacciono. Bueno, a disfrutarlo. Reacciono porque salió bien todo y le pido siempre gracias a Dios porque no se me lastimó ninguno, vinieron todos sanitos. Bueno, un verdadero apasionado del fútbol, Ricardo Cornish, que bueno, ha llevado su conocimiento a San Esteban y también lo traslada, por supuesto, para las selecciones menores de Punilla. Ha recibido muchas invitaciones, las selecciones de Punilla, para otros torneos durante este 2019, así que seguramente lo vamos a estar mostrando, lo vamos a estar cronicando en nuestro segmento deportivo, que en el día de hoy llegó a su fin. Con todo el fútbol, con lo más importante a nivel local aquí por la pantalla Next Televisión, el reencuentro en 7 días, nuevamente acá en Informe 4.